Tras la caída de Shinnok, Johnny Cage, hospitalizado, le pidió a Jax que lo sustituyera como líder de su pelotón. Jax aceptó. Era su oportunidad para pasar tiempo con Jackie y protegerla. Al subir a su transporte tras una misión ordinaria, los peores miedos de Jax se hicieron realidad. El mercenario Aaron Black surgió del muelle de carga y disparó contra los jóvenes héroes. Por suerte para Jackie y compañía, los rápidos reflejos de Jax y sus brazos a prueba de balas rechazaron los disparos del asesino. Jax inmovilizó deprisa a Black, para caer después desvanecido mientras una mancha roja cubría su pecho.